buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Justicia, este encuentro de experiencias y saberes entre la justicia, el derecho y la ciudadanía. Este encuentro es impulsado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Los panelistas ya se encuentran conectados en línea. Hoy nos honran con su participación la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, el doctor Roberto Serrato Valdés, consejero de Estado, y los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los doctores Octavio Augusto Tejero Duque y Haroldo Wilson Quirós Monsalvo. Este programa bajo la dirección y moderación del señor magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Un saludo también para quienes nos siguen desde sus casas por el sitio web de la Corte Suprema de Justicia y por nuestras cuentas en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. El día de hoy, los señores magistrados y nuestros invitados especiales al diálogo disertarán sobre el tema Los retos de la justicia digital. Como lo mencionamos al comienzo, contamos con la participación de la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, la licenciada Yasmín Esquivel Moza. Ella nació en la Ciudad de México, es licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México, diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en coordinación con la Universidad de Anáhuac. Cuenta con un importantísimo recorrido laboral en el país centroamericano, en la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre otras muchas entidades. En el mes de febrero de 2019 es propuesta por el Presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es designada por el Senado de la República, por lo que hoy es la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Señor Presidente, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Doctora Vidal, muchas gracias. Adelante, doctor. Y a todos los aquí presentes, a todos los presentes, muy buenas tardes. Bienvenidos todos, internautas, nuevamente, los saludamos, cibernautas que nos siguen, a los empleados de la rama jurisdiccional del poder público, a los jueces, a los estudiantes, a los profesores de derecho, a todos los abogados y a los interesados en este nuestro programa, señores internautas y señoras, ¿sí? A los participantes. Este es Diálogos con la Justicia. Estamos superando los 35 programas de diálogos permanentes desde hace más de 3 años aquí desde la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Mensualmente a esta hora de las 4:30 continuamos invitándolos para que se enteren de los debates jurisprudenciales y de los problemas más importantes que aquejan al poder, a la rama judicial del poder público y a algunas de nuestras nacionalidades. Hoy, bienvenidos todos ustedes, empezando por la gentileza y la generosidad que tiene usted, honorable ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Nuevamente le agradecemos a ustedes, los panelistas aquí, nacionales que nos acompañan, aquí a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, siempre atenta con en sus gestos de participar. Doctor Roberto Serrato, gracias por venir al programa. Y a nuestros compañeros de la sala, son compañeros de nuestra sala de casación civil, los doctores Haroldo Wilson Quirós y Octavio Augusto Tejero, líderes en este programa que tenemos aquí desde la sala de casación civil, para visibilizar lo que hacemos los jueces en América Latina y en la Corte Suprema de Justicia. Debo señalarles a quienes están aquí interviniendo con ocasión de la presencia de nuestra ministra del Poder Público en México, que en México
es una democracia constitucional donde tenemos el poder ejecutivo y los secretarios de Estado, ¿sí? Por otro lado tenemos el legislativo, el Congreso con su Cámara de Diputados y el Senado, y por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a su lado está el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura. Aquí, para recordar esto, la tradición mexicana, desde 1824 en la Corte Mexicana, designa a sus integrantes ministros, así como lo hacen los Brasil y la Corte Suprema de Chile, de manera que allí a sus magistrados son denominados ministros, para que entiendan que no se trata de un secretario de Estado, sino de un auténtico juez, el que nos está acompañando hoy, porque este esencialmente es un programa de jueces. En Colombia, como en algunas otras democracias, a los jueces de las Cortes los denominamos magistrados, y allí ministros, ¿sí?, para que entiendan que son pares como lo somos nosotros quienes estamos participando acá. Acá tenemos también, doctora Yasmín, al doctor Roberto Cerrato. Él integra de una de las cortes de nuestro país, de la jurisdicción contenciosa, el Consejo de Estado, y allí sus magistrados son denominados consejeros, un poco para entender, y los demás participantes somos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una de las cortes de nuestro país, y está una corte, la nuestra, con más de 134 años de historia, sí, un tanto con, no con la misma historia del juicio de amparo mexicano, muy conocido por nosotros, pero tenemos una historia con mucha residencia. Doctora, le vamos a, con el respeto de todos los intervinientes, por las ocupaciones que tiene nuestra invitada, vamos a darle el uso de la palabra para que nos exponga cómo ha asumido estos retos digitales ante la pandemia el Poder Judicial en la República de México. Y concretamente, ¿cuáles han sido las pautas y cuánto nos puede agregar sobre estas circunstancias específicas de justicia digital en estas situaciones de pandemia y de aislamiento? Doctora Yasmín, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, a quien, además de saludarle, le felicito por la exposición tan puntual y correcta que ha hecho sobre el sistema que tenemos de división de poderes y la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, doctor Tolosa Villabona, por esta presentación. También saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botia, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de la República de Colombia. También a los señores magistrados integrantes de la Sala de Casación Civil, doctor Haroldo Wilson Quiroz, a quien agradezco su amable invitación a participar en este espacio que felicito, ya tiene casi 4 años en donde están ustedes llevando a cabo esto, inclusive desde antes de la pandemia. También saludo al doctor Octavio Augusto Tejero Duque, así como al señor doctor Roberto Augusto Cerrato Valdés, magistrado de la sección primera del Consejo de Estado de Colombia. Realmente me siento muy contenta, muy comprometida esta tarde en estar con ustedes participando en esto que han sido los diálogos por la justicia que ustedes amablemente llevan desde hace tiempo. Pero sobre todo me encuentro muy contenta de compartir con juristas y doctores en derecho de otras latitudes lo que estamos haciendo hoy en la pandemia y en el caso de México, en este tema de lo que es la justicia digital. Son todas estas nuevas herramientas que nos aporta la era digital, las que como hoy nos permiten acercarnos en un entorno en el que hemos de privilegiar la sana distancia. Estas herramientas en las que apostamos no solo para dar continuidad a nuestras actividades jurisdiccionales durante esta época de pandemia, sino para la modernización de los sistemas de impartición de justicia en aras de brindar un mayor acceso a la justicia, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, a las que se lo debemos una justicia de calidad y una justicia cercana a la gente.
Oportunidades como estas nos abren un espacio para la reflexión compartida, para el intercambio de buenas prácticas, más aún cuando nuestros países los hermanan raíces comunes. La llegada de la pandemia del COVID-19, además de un hecho inédito en la historia de la humanidad, fue por demás inesperado, sorpresivo. Ningún país, ni siquiera aquellos que cuentan con las economías más sólidas y sistemas de salud más robustos, se encontraban preparados para hacer frente a un evento de esta magnitud. La pandemia no solo ha afectado la salud y la vida de las personas, también nos ha impuesto cambios profundos en lo que hace poco era nuestra cotidianidad en el hogar, en la familia, en el trabajo, en general en la vida social. También en eso ha impuesto nuevos cambios. Ha afectado a las instituciones y el desempeño regular de estas y de algunas de las más importantes funciones a cargo del Estado, como es la impartición de justicia, la función legislativa y en el ámbito de la administración pública, ahora enfocada de manera prioritaria a la atención de la emergencia sanitaria y paliar con las consecuencias que nos deja esta pandemia. Hacer frente a sus embates nos ha exigido un compromiso, una creatividad, solidaridad e instituciones que sean fuertes, capaces de transformarse para dar respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad y preservar los derechos humanos de las personas en un clima que propicie confianza, certeza y seguridad jurídica. A ello nos abocamos en la Suprema Corte de Justicia y en todo el Poder Judicial de la Federación en México. El proyecto para implementar la justicia digital en el Poder Judicial de la Federación en mi país, debo mencionar, data ya de algunos años. La Suprema Corte de Justicia de México, desde 2013, inició un proceso que sentó las primeras bases para la modernización del sistema de impartición de justicia, incorporando nuevas tecnologías a la información de los distintos procesos. A partir de cambios que se introdujeron en la Ley de Amparo, la nueva Ley de Amparo, que entró en vigor en abril de ese año, en la que se previó como única opción la presentación de promociones en forma electrónica, incluidas las demandas de amparo, los recursos de revisión y queja, mediante el empleo de estas tecnologías de información y utilización de la firma electrónica avanzada, así como también el expediente electrónico, entre otras diversas disposiciones relativas a plazos y notificaciones por vía electrónica. Ello impuso, en principio, la necesidad de reglamentar la implementación de un sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica. A estos fines, se dictó un primer acuerdo con el objeto de regular las bases, la creación y otorgamiento y uso de la firma electrónica llamada FIREL, con el medio para el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y con los mismos efectos que una firma autógrafa y como opción para evidenciar y recibir promociones, documentos, comunicaciones, notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. 2, la integración y consulta y almacenamiento de un expediente electrónico en los órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial Federal. Frente a la conveniencia de precisar los términos en los que las partes en el juicio de amparo pudieran accesar mediante la FIREL a los expedientes electrónicos y regular las notificaciones electrónicas, un aspecto importante en el que no había suficiente claridad y que resulta de la mayor importancia brindar certeza y seguridad, en 2015 se dictaron disposiciones adicionales a estas. A través de ellas, se abrió la puerta para la interposición de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía electrónica y se reguló el trámite electrónico del juicio de amparo en los juzgados de distrito y tribunales de circuito, los que deberían dar inicio a este trámite a partir de enero del 2016. Esto, por supuesto, requirió de la instrumentación de herramientas tecnológicas en un proceso de modernización de la impartición de justicia y tomó un fuerte impulso a partir de 2019 con la llegada del presidente ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en que mediante la aplicación de tecnologías de la información y comunicación se emprendieron los primeros esfuerzos para hacer eficientes los procesos, abatir rezagos a partir de estas plataformas tecnológicas. En esta línea, se consideró prioritario, a partir de ese momento, impulsar el llamado juicio en línea o juicio digital,
mediante el cual es posible mejorar la atención a un mayor número de asuntos. Y en esta situación en la que nos encontrábamos cuando en marzo pasado surgió la pandemia de COVID-19. ¿Pero qué significó la pandemia para las instituciones del Estado? La pandemia y los particulares y las particularidades medidas para su contención y evitar su propagación, como lo mencioné, afectó profundamente las instituciones. Tuvieron que redefinir sus acciones frente a la prioridad de preservar la vida, la salud y la integridad de las personas. El Poder Judicial de la Federación, con la Suprema Corte de Justicia a la cabeza, no fue la excepción y en primer momento determinamos la suspensión de las actividades jurisdiccionales, con excepción de los casos de urgencia con particular sensibilidad frente a posibles violaciones de los derechos humanos. Conscientes de esa necesidad de preservar el derecho a la salud, tanto quienes integramos el Poder Judicial de la Federación como los justiciables, y el pleno convencimiento de que la impartición de justicia es una función primordial para la vigencia del Estado de Derecho y la efectividad de los derechos humanos. A mediados del mes de abril, y a través de distintos acuerdos, el Pleno de la Suprema Corte implementó diversas acciones tendientes a la reapertura de sus funciones jurisdiccionales cada vez en mayor escala, pero que culminaron en sentar las bases para la justicia digital integral. ¿Cuáles fueron estas acciones? El establecimiento de la firma electrónica administrada y proporcionada a los justiciables y a los servidores públicos del propio Poder Judicial Federal. Es importante señalar que el Poder Judicial cuenta con la infraestructura que sustenta la firma electrónica certificada, denominada, como hace un momento lo mencioné, FIREL. Y a partir de julio de este año, se ha puesto a disposición de todos los justiciables la aplicación móvil de la FIREL, que está disponible en los sistemas iOS y Android, lo que permite a las personas realizar el trámite para obtener su firma electrónica en forma remota desde cualquier dispositivo móvil. Desde esa fecha se han emitido 21.472 firmas FIREL tan solo en Lidia. Esto, por supuesto, evita los riesgos en que pudieran quedar expuestos los justiciables de tener que acudir a gestionarla presencialmente. Además de esta aplicación, se puede presentar una demanda, un recurso de una promoción, un recurso, revisar un expediente, incluso comparecer en una audiencia a través de esta aplicación. Luego, el establecimiento de un sistema electrónico que sustente los juicios electrónicos. La posibilidad de desarrollar este sistema integral de justicia electrónica requiere de un conjunto de funcionalidades que permitan simultáneamente alojar los expedientes respectivos y permitir que la documentación y los diversos datos derivados de las promociones de las partes y las actuaciones judiciales se integren con el debido orden conforme las reglas previamente establecidas. El sistema electrónico de la Corte hoy cuenta con módulos como el expediente electrónico, el de audiencias y comparecencias, el de notificaciones, el de promoción de juicios e interposición de recursos, así como de otro módulo llamado diversos de promociones. La configuración de los expedientes electrónicos para ofrecer el servicio integral de administración de justicia electrónica es necesario que las partes puedan consultar los expedientes desde cualquier lugar, lo que implica en principio establecerlos en un formato electrónico que permita con la oportunidad y fidelidad necesarias tanto la integración de las constancias que lo conforman como su consulta por las partes. Como resultado de lo que, mientras en el año 2019 se presentaron apenas 61 promociones electrónicas, en este año 2020 se han presentado en la Corte 3.650. Se han realizado 154.064 consultas a los expedientes electrónicos formados en la Corte, en comparación con el año anterior, que en el periodo de enero a agosto solo fueron 5.938 consultas. Esto apenas en la Suprema Corte, la que resuelve más de 10.000 asuntos al año en las materias de su competencia. La instrumentación de notificaciones electrónicas, la notificación de las determinaciones judiciales comenzando por el proveído en el que se acepta la demanda y se emplaza a la parte demandada con el correspondiente traslado de los anexos de aquella, resulta fundamental para el debido desarrollo de cualquier procedimiento, de ahí la relevancia de la regulación de las notificaciones electrónicas. Sobre las audiencias y comparecencias electrónicas, el desahogo de diversas pruebas como la confesional, la testimonial y la pericial, la notificación personal por comparecencia y la sustanciación de diferentes procedimientos incidentales
que requieren el desahogo de una audiencia, como sucede en los incidentes de nulidad de notificaciones o en un impedimento, también debe llevarse a cabo en forma electrónica si se pretende contar con un sistema integral de justicia electrónica. Sin embargo, a estos fines, se fijaron las reglas para el desarrollo de las diligencias a distancia, aunque cabe señalar que en el desahogo de algunas pruebas, como la inspección ocular de un sitio geográfico o de un domicilio específico, aún constituye un reto interesante para la justicia por la vía electrónica. La celebración de las sesiones con presencia electrónica, a partir del 20 de abril de este año, el Pleno y las salas de la Corte pueden celebrar sus sesiones a distancia, es decir, con presencia electrónica no física de las y los ministros. La celebración de sesiones bajo esta modalidad ha repercutido en el desarrollo de múltiples herramientas electrónicas que permite realizar diversos trámites relacionados con ella, como son la firma electrónica de las actas de las sesiones, de los engroses, de los votos de los ministros, guardando todas las formalidades que la ley establece para su validez. A la fecha, el Pleno en pandemia ha celebrado 81 sesiones y ha resuelto 126 asuntos en primera sala, se ha llevado a cabo 28 sesiones y en la segunda sala otras 28. La intercomunicación entre los tribunales del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de agilizar los diversos trámites judiciales en los que se requiere el apoyo entre tribunales, la Corte, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito se encuentran intercomunicados electrónicamente, lo que reduce considerablemente los recursos humanos y materiales, así como el tiempo necesario para llevar a cabo las diligencias judiciales, entre las derivadas de exhortos, despacho, incluso herramientas como el módulo de intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, lo que permite la remisión inmediata de resoluciones y constancias en volúmenes elevados entre órganos jurisdiccionales. Eso es una herramienta fundamental en este momento. Adicionalmente, se previó la celebración de convenios de interconexión de la Corte, el Consejo de la Judicatura, por parte de otros órganos jurisdiccionales del país, entidades de la Administración Pública Local y organismos constitucionalmente autónomos, así como poderes judiciales estatales, que cuenten con la infraestructura tecnológica suficiente a fin de que puedan conectarse directamente al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación con sistemas de gestión propios para agilizar notificaciones, envío de recepción de requerimientos, comunicaciones, sin tener que utilizar portales que filtren o medien en ese intercambio. Así también, en esta pandemia se han implementado otras medidas como el buzón judicial automatizado. Es una herramienta que ayuda a agilizar el proceso de asuntos de nuevo ingreso, promociones y correspondencia en general. Asimismo, para el público usuario, se diseñó un sistema de audiencias para programar sus citas en el que se le envía la cita que contiene un código QR para el acceso de la persona justiciable y un acompañante a las instalaciones de la Suprema Corte y en general para todos los órganos del Poder Judicial Federal. A través de su dispositivo móvil muestran su código QR y pueden accesar a las instalaciones porque ahí la persona que está en vigilancia del acceso a las instalaciones revisa que efectivamente tenga su cita en el horario que está llegando la persona para evitar justamente las filas, la acumulación y la concentración de personas, siempre preservando la salud de la gente. Y para auxiliar al público usuario también se han diseñado una serie de videotutoriales que de manera didáctica y sencilla indican paso a paso la forma para llevar a cabo los trámites por vía electrónica. Este ha sido el proceso de la Suprema Corte. Un reto más y mayor complejo significó el mantener la continuidad en las labores de los juzgados de distrito y los tribunales de circuito e impulsar la implementación del juicio en línea en 853 órganos jurisdiccionales que dependen del Consejo de la Judicatura Federal en todo nuestro país. Para poner en contexto de la envergadura de este proyecto, a nivel, me refiero todo el Poder Judicial Federal, basta señalar que conoce más de 1 millón de casos al año, lo que implica el diseño y la instrumentación de un sistema que soporte esa carga, un sistema robusto, un sistema accesible.
y como resultado, el Poder Judicial de la Federación durante el periodo de pandemia del 20 de marzo al 31 de agosto se han presentado cerca de 223.000 asuntos de manera electrónica. Los 41 centros de justicia penal federal celebraron 8.831 audiencias por videoconferencia. En la primera semana de este periodo se registraron 4 audiencias en todo el país, en la última del periodo del año pasado. El pico más alto en una sola semana fue de 589 audiencias, de tal manera que el número con relación a las audiencias por video del año pasado a este es diametralmente diferente, en muchas veces más, cerca de 500 veces más o en ocasiones en mayor número, el número de asuntos que se han tramitado a través de estos dispositivos móviles. Todas estas acciones, más allá de responder a la coyuntura de la pandemia, fueron diseñándose e implementándose en un proceso progresivo que hoy vemos culminar en un sistema integral de justicia digital muy importante. En mi país podemos afirmar que la justicia digital es una realidad y el futuro ya es un presente en este tema digital. El Poder Judicial Federal está en la ruta de la modernización del sistema de impartición de justicia que permitiría el mayor acceso a una justicia pronta, accesible, transparente, ágil, eficiente, en beneficio de todas las personas, que además coadyuvará a evitar rezagos de expedientes, reducirá los costos de procesos judiciales, evitará la concentración innecesaria de personas en los órganos jurisdiccionales e incluso el uso de papel en beneficio del medio ambiente. No tengo la menor duda que en Colombia, así como en diversos países de la región, se están llevando a cabo esfuerzos importantes en la consolidación de los sistemas digitales. Desde luego, requerirá todavía de tiempo perfeccionar todo este complejo sistema que les he descrito, así como un cambio de mentalidad tanto del personal jurisdiccional como de los abogados, para acoger estas nuevas formas de trabajo e insertar su actividad dentro de este nuevo modelo. La experiencia hasta hoy ha sido positiva, como lo revelan las cifras que les comenté, y estimo que al cierre del año tendremos un balance satisfactorio frente a lo que nos implicó la pandemia en el ejercicio de nuestras funciones jurisdiccionales. Es incuestionable que esta nueva modalidad modificó sustancialmente la forma en que desarrollamos nuestro quehacer jurisdiccional, en la elevada responsabilidad que nos impone integrar el tribunal en pleno y resolver los asuntos de su competencia y los de la competencia de las salas. Las y los ministros nos tuvimos que adaptar, afortunadamente con bastante éxito, a sesionar por esta vía remota. Ahora firmamos las actas de cada sesión, los engroses, nuestros votos, todo en forma electrónica. Y con todo ello, y pese a lo insustituible del contacto presencial, esta medida nos permitió hacer frente al reto de seguir funcionando durante la emergencia sanitaria e insertarnos en la etapa de la modernización. En esto, las y los integrantes del Tribunal Pleno, así como los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, no hemos escatimado ni tiempo ni esfuerzo alguno con la convicción de que la función de impartir justicia es esencial para la vigencia de los derechos humanos de las personas y para el Estado Constitucional de Derecho. En mi opinión, la tecnología en esta emergencia sanitaria nos ha abierto a nuevas oportunidades, no solo para la impartición de justicia, sino para la difusión de nuestro quehacer. Por ejemplo, eventos en el que el Poder Judicial Federal realizábamos de manera presencial no podría alcanzar el número de personas que en la actualidad tienen esa oportunidad de participar. Por ejemplo, tuvimos el encuentro universitario que celebrábamos cada año, en la que participan alrededor de 10.000 estudiantes. En esta ocasión alcanzó 1.5 millones de personas, gracias a estos dispositivos digitales. Y el diálogo con los jueces y juezas de América Latina en su segunda edición, en el que, por cierto, estuvo presente la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado de la Corte Constitucional de este país, alcanzó 1.100.000 personas. De igual manera, nuestra más reciente asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia llegó a cerca de 500.000 personas. Esto no se hubiera logrado de manera presencial. Incluso el evento como el que hoy tenemos, Diálogos con la Justicia, que ahora organizan ustedes, la Corte Suprema de Colombia, hubiera sido más difícil nuestra presencia física en el formato presencial. Ahora bien,
Superada la necesidad de dar continuidad al quehacer jurisdiccional, debemos partir de una perspectiva en la que no se trata de solo crear un modelo tecnológico. Requerimos de un cambio integral, un cambio sustantivo que involucre el derecho fundamental del acceso a la justicia, para que éste también evolucione al eliminar barreras que ya existían o bien impidiendo que los propios cambios se alcen en nuevos obstáculos. La pandemia no debe acrecentar el déficit del acceso a la justicia, antes bien por el contrario. Por ello debemos centrar nuestra atención en hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, especialmente a los grupos vulnerables, brindándoles una justicia accesible de calidad y que también accesen a la justicia digital. Un primer reto está en romper esa brecha digital, hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y a los servicios de Internet. Estos derechos, como el de acceso a la justicia, son interdependientes entre sí y deben satisfacerse bajo un nuevo modelo de justicia. En la actualidad, un mayor número de personas pueden acceder al teléfono móvil. Sin embargo, la brecha digital existe, tanto en lo que a la cobertura de Internet se refiere, como a la apropiación de todas las capacidades para la utilización de tecnologías aplicadas, y se constituyen un obstáculo para el acceso efectivo a la justicia en esta modalidad. En un comunicado desde apenas agosto pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial de la Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por las serias limitaciones en el acceso a Internet en la región de los sectores más vulnerables de la población, lo que conlleva una severa limitación para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que afecta en forma diferenciada a comunidades indígenas, población afrodescendiente, mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas mayores, entre otros grupos. A efecto de evidenciar lo anterior, citan las últimas cifras publicadas en la Unión Internacional de Telecomunicaciones a fines del 2019, en el que aparece que a nivel global, solo el 53% de la población tiene acceso a Internet, prácticamente solo la mitad. Esta brecha digital, afirman, refuerza las desigualdades preexistentes que sufren estos grupos de personas y que han sido ampliamente documentadas. Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, junto a la nueva innovación tecnológica, estimo que es necesario proveer y promover procesos de innovación social que generen la inclusión digital de un mayor número de personas en cada uno de nuestros países. En los poderes judiciales, esa vía está en fortalecer los servicios de defensoría jurídica, defensoría pública, asesoría jurídica gratuita, para acercar la justicia a grupos vulnerables que carecen de los recursos económicos para hacer frente a un proceso judicial, lo mismo que con el diseño de programas que permitan acceder a la justicia digital. Otra vía se encuentra en la justicia itinerante. En México, en la materia agraria, se ha implementado de manera muy exitosa un programa denominado Jornadas de Justicia Itinerante, mediante las cuales la justicia va al encuentro de los sujetos agrarios, evitándoles gastos de traslados innecesarios a las sedes de instituciones gubernamentales para que sean atendidos los diversos problemas que enfrentan en sus núcleos agrarios, en su lugar donde viven. Estos programas idealmente deben implementarse en justicia ordinaria, aquella que conoce de los problemas más comunes de la persona y en las que éstas encuentran los primeros obstáculos. Esta considero es una de las prácticas para garantizar el acceso a la justicia, en particular de grupos en situación de vulnerabilidad. Estos son los desafíos de hoy, que ahora debemos encarar por el bien de la región, por el bien del mundo. Muchísimas gracias. Doctora Yasmín, muchas gracias a usted por su importante exposición de temas que nos tocan a todos nosotros. Como se dan cuenta, la doctora nos ha planteado todo el avance y la forma como el Poder Judicial, a través del liderazgo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsó y ha venido desde el 2013 generando un expediente digital, y cómo lo aplicó inicialmente al juicio de amparo, a las plataformas tecnológicas. Y también nos ha puesto de presente que al llegar en marzo la pandemia, el primer punto, como lo hicimos nosotros,
que procuró resolver fue el relativo a la salud por la endemia que aquejaba a todos. Sin embargo, esto no impidió que prontamente tomaran manos en el asunto para que el Estado constitucional subsistiera, el Estado de Derecho. Y entonces empezaron a implementar, aumentaron la incursión en el expediente digital. Es muy importante tener en cuenta ese programa FIDEL de la firma electrónica, ¿sí? La enorme cantidad de firmas que se han podido asentar por este mecanismo, los módulos electrónicos, ¿sí? Con formatos electrónicos, y cómo este impulso, haciendo comparaciones con los años anteriores, la consulta de los expedientes aumentó frente a una justicia presencial cuando adoptó este año la digital, y por eso tanto aumentan las sesiones, las audiencias, y el público tiene de accesar al mismo. El tema de cómo entre los tribunales aumentaron la intercomunicación para que prontamente los expedientes llegaran a la corte o fueran las comunicaciones de oficios, en fin. E importante el tema, nos parece rescatable también para nosotros el son se le envía al celular un QR, ¿sí? Un código de acceso que resulta relevante. Pero, ¿qué es lo que nos queda? Resume la magistrada, y es que el Estado de Derecho tiene que ser una tarea en cabeza de los jueces. Y hay brechas digitales, como lo recuerda a través de algunos pronunciamientos de de los poderes judiciales interamericanos, y esas brechas existen en México, existen entre nosotros, justamente en algunas sentencias lo hemos puesto de presente, y por eso hemos declarado que el Internet es un derecho fundamental, pero además un servicio público, y por eso de informes que nos trae, nos cita como el 53% de déficit en acceso a lo electrónico para la justicia, de modo que ese es un reto que tenemos y compartimos en América Latina, Colombia y México, por supuesto, que somos poblaciones numerosas, de manera que resulta importante tener en cuenta. Y muy importante el tema del juez agrario itinerante como un medio para resolver, de modo que es una tarea nuestra. Gracias, doctora. Sabemos que de sus ocupaciones y el agradecimiento de todos los panelistas. No sé si algún panelista en particular esté interesado antes, porque la doctora se nos retira por las ocupaciones. Por ejemplo, tenemos aquí una par, doctora, del Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo Superior de la Judicatura, aquí también con funciones administrativas, y está la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina, que tiene al cargo todo el tema administrativo en Colombia de la Administración de Justicia. Yo no sé si la doctora Diana quisiera hacerle una pregunta a la doctora Yasmín o de una vez toma el uso de la palabra. Doctora Diana, ¿tiene el uso de la palabra? Doctor Tolosa, muchas gracias por darme la palabra. Yo advierto, digamos, con complacencia también y con sorpresa, pero al final lo que la ministra Yasmín nos ha planteado, pues en términos de logros y de retos, son más o menos los mismos que nosotros los que hemos avanzado y los mismos retos a los que nos enfrentamos. De ahí, pues me complace mucho haberla oído. Ese resumen que usted hace, doctor Tolosa, de algunas herramientas que la doctora Yasmín nos ha planteado. Yo he tomado atenta nota, doctora, y de pronto voy a molestarla después, porque muchas de esas cosas seguramente que podríamos tratar de adaptarlas a nuestro plan estratégico de digitalización, pero si
ustedes me permiten, yo quisiera aprovechar que la ministra va a estar con nosotros otro momentico para poder también contarle cómo estamos acá y agradeciéndoles a usted, doctor Tolosa, doctor Aroldo, doctor Octavio Augusto, la invitación de nuevo a este escenario, el doctor Roberto, que siempre nos encontramos también hablando de estos temas, pues muchas gracias por el espacio y por poder compartir con ustedes estas ideas. Como lo decía ella, pues la verdad es que en este momento tenemos, digamos, una conciencia clarísima de que la transformación digital de la justicia trasciende al uso de la tecnología y que tenemos que optimizar la forma en que funcionamos, la forma en que trabajamos, la forma en que estas herramientas tecnológicas las vamos a poner a disposición de ustedes, los jueces, para mejorar la prestación del servicio de justicia a los ciudadanos. En Colombia, ya desde hace varios años, tenemos un marco normativo, un marco jurisprudencial, lo dice el doctor Tolosa muy bien, las sentencias de la Corte Suprema, de los tribunales, de los jueces en general, en muchos casos han venido a complementar ese marco normativo que tenemos ya en las leyes, en planes, en proyectos dirigidos a la implementación de las tecnologías y al fortalecimiento del Servicio de Administración de Justicia a través de las TIC. Pero en todo caso, y pese a esos avances, tenemos que reconocer que hasta antes de la emergencia sanitaria, el Servicio de Justicia estaba mayormente asociado a la presencialidad y al uso del papel. Definitivamente las prácticas judiciales respondían a esa dinámica y todos los proyectos y los planes que se han liderado desde el órgano de gobierno respondían a necesidades y servicios digitales específicos, ¿cierto? Más que a un proceso, digamos, integral de transformación digital. Pero también es importante reconocer que fueron esos servicios y esas herramientas institucionales muy puntuales y muy específicas en las que se venía trabajando en la rama judicial, por supuesto sin demeritar y sin dejar de mencionar que la responsabilidad y el compromiso de los servidores judiciales. Pero como digo, esas herramientas muy puntuales y muy específicas que ya tenía la rama judicial nos permitieron solventar relativamente rápido los temas que resultaron urgentes al inicio de esta pandemia. Y en la medida en que el tiempo ha pasado y en que hemos podido asentarnos un poquito en esta reacción tan, tan impresionante y que pues nos sorprendió a todos, esos servicios y esas herramientas los vinimos y los hemos venido fortaleciendo e incluso desarrollando algunas nuevas para poder seguir atendiendo por ahora necesidades puntuales sin dejar de lado el proceso integral y transformacional más estructural que ya se venía adelantando. Como digamos metas y resultados de lo que hemos visto durante estos meses, y como lo mencionaba la ministra, pues el aumento de las audiencias virtuales ha sido impresionante en las plataformas ya existentes aquí en Colombia. En 2019 hemos realizado cerca de 23.000 audiencias virtuales, pero desde marzo hasta octubre de 2020 llevamos más de 173.000 audiencias por las plataformas de RP1 y LifeSize y más de 479.000 sesiones virtuales por Teams, por ejemplo. En materia de canales de atención, pues obviamente la normatividad nos exigía unos canales de atención y a través del correo electrónico institucional el Consejo aumentó de cerca de 10.000 cuentas de correo institucional a más de 28.000 cuentas adicionales durante el ejercicio de la pandemia. También entendemos la importancia de avanzar hacia la unificación de unos canales de atención al ciudadano para que no se disperse la información y no haya dificultades de acceso. Y allí hemos venido implementando como mecanismos de transición unas plataformas para recepción de tutelas y de habeas corpus que entiendo que en México desde 2016 las vienen usando. Nosotros desarrollamos esta plataforma desde primero de julio de 2020. Y desde ese momento hasta octubre hemos recibido por allí nada más que casi 130.000 acciones entre tutelas y habeas corpus. Además, creamos una plataforma para la recepción de demandas en línea para especialidades como civil, laboral, familia, de lo contencioso en Bogotá, que es la primera que lo ha desarrollado y pues obviamente lo ampliaremos a todo el país. Pero desde el primero de julio también hasta la fecha hemos recibido por ese canal 72.000 demandas.
además de otros módulos que contamos para la recepción de demandas en el portal de restitución de tierras. Y también me imagino ahora el doctor Cerrato nos hablará del trabajo en el Consejo de Estado, pero tenemos también la experiencia de una ventanilla de atención virtual en el Consejo que está articulado a un sistema que se maneja allí, que es el SAMAI. En un tema muy interesante que también mencionaba la ministra y que nosotros hemos también avanzado mucho es el de la consulta de las actuaciones procesales. Ese sistema, la consulta nacional de procesos, hay que decir que no tiene el 100% de cobertura. Aproximadamente tenemos hoy el 65% de los despachos reportando la información a esa consulta nacional de procesos. Pero pese a que tenemos solamente esa cobertura, es uno de los mayores de los servicios que tiene mayor uso por parte de los abogados y los ciudadanos. Desde marzo que inició la pandemia hasta ahora, octubre de 2020, tenemos ya más de 10 millones de visitas a este sistema de consulta. Y con todas esas limitaciones, hemos creado también un lugar, unos portales web, unos micrositios en el portal web de la rama para que los jueces y los despachos puedan publicar contenidos como estados, traslados, avisos, listas, para que los ciudadanos no tengan que acudir a las sedes judiciales y puedan revisar sus procesos en estos micrositios. Entre marzo y octubre hemos dispuesto cerca de 4.500 micrositios, y debemos decir que de esos 4.500, 3.660 despachos los están publicando y los están usando de manera constante. En todo caso, hay que reconocer también que varios despachos judiciales en el país han venido implementando canales propios como páginas web, como redes sociales, Twitter, WhatsApp, etcétera. Es un ejercicio interesante, pero tenemos en los micrositios oficiales, como digo, casi 4.000 despachos que están usando las herramientas institucionales. Por otro lado, tenemos la autorización electrónica del pago de títulos judiciales de manera electrónica, y con corte a 31 de octubre tenemos 4.300 despachos judiciales y se han pagado a través de estas vías cerca de 1.300.000 depósitos judiciales. Tenemos también una herramienta para superar el envío de las tutelas a la Corte Constitucional, que se venía haciendo de manera física, y a través del ejercicio de la Corte Constitucional y un trabajo conjunto con el Consejo, los expedientes hoy en día se están enviando de manera electrónica, y desde que se implementó esa herramienta, que fue en julio de 2020, llevamos 4 meses aproximadamente con la herramienta, ya hemos recibido de manera electrónica desde los despachos judiciales hacia la Corte Constitucional aproximadamente unas 110.000 tutelas. En temas de firma electrónica, me llama mucho la atención la experiencia de que se puede obtener la firma electrónica de manera virtual, de manera en los aplicativos, en los teléfonos. Nosotros lo que hemos hecho ahora, hasta ahora, es como desarrollar un mecanismo transitorio de firma web electrónica, a través de la cual hemos suscrito más o menos desde que se implementó, tenemos unos 8.000 usuarios de firma electrónica, y se ha tramitado casi 1.000.000 de documentos a través de esta herramienta, y vamos a pasar a una segunda fase en una firma colectiva y una firma colegiada también, pero seguramente que tendremos que profundizar en el tema de la firma para los demás usuarios, porque esta es una herramienta hasta ahora dirigida a los funcionarios judiciales. Hemos avanzado también mucho en un tema importantísimo que es la capacitación. La capacitación, desde marzo hasta ahora, hemos realizado 5 ciclos de capacitación para abordar todas estas temáticas relacionadas con la implementación de las herramientas que hemos venido desarrollando, y no solo con la participación de servidores judiciales, sino también de otros actores como abogados, que en total nos han sumado más de 70.000 personas conectadas en lo que va corrido de la pandemia. Y pues además, pues tenemos una ampliación del marco de regulación habilitante para todas estas tecnologías a través del Decreto Legislativo 806 de 2020 y algunos acuerdos que expidió el Consejo Superior de la Judicatura en relacionado con condiciones para el trabajo virtual. Eso como para señalar que pese a todos estos esfuerzos y todas estas medidas que hemos logrado, los retos y el trabajo
pues no se han agotado, ni más faltaba, creo que estamos muy, muy incipientes, pese a los esfuerzos que nos ha implicado mostrar estos resultados que tenemos. Pero el mayor reto, si me permiten, hacia la justicia digital que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, es el de dimensionar la transformación digital, alineando los esfuerzos para que la implementación del plan de transformación digital nos permita llegar a la gestión electrónica procesal, a la justicia digital, como un norte y con unas medidas, pues digamos, unos pasos muy claros que nos permita incorporar temas de seguridad, de infraestructura, de política de documental, de tratamiento de datos. Ese reto de lograr esa transformación digital que está en un documento que publicamos hace poco, que se puede encontrar en la página web, lo tenemos que abordar a través de unas 5 herramientas que tenemos que definitivamente sacar adelante. La primera es el plan estratégico de transformación digital de la rama para 2021 y 2025, que es el documento donde están los programas, las actividades, los recursos que vamos a tener que implementar para poner a andar el plan de justicia digital de que trata el artículo 103 del Código General del Proceso. Obviamente allí tenemos el expediente electrónico, la información, las políticas de seguridad, la infraestructura tecnológica, la gestión del cambio, que es muy importante en estos procesos. Y tenemos proyectados para ello recursos por 1.2 billones de pesos para los 5 años, los cuales pues esperamos financiar con la capacidad presupuestal propia de la rama judicial o con fuentes de financiación alternas como las que pudieran venir de empréstitos como con la banca multilateral, como uno que estamos tramitando con el Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo gran reto tiene que ver con la implementación del sistema integrado de gestión judicial de la rama judicial. Una de las situaciones actuales es que en la rama judicial tenemos varios sistemas de gestión que son disímiles entre sí y que no incorporan estándares de gestión documental, de expediente electrónico. Tenemos el Justicia 21, Justicia 21 Web, tenemos AMAI, tenemos el Restitución de Tierras y una de las apuestas que tenemos es que se despliegue por fases, un único sistema de gestión procesal de la rama que finalmente integre el expediente electrónico, la gestión de procesos, los servicios digitales y que nos permita estandarizar esa gran diversidad de sistemas institucionales que tenemos hoy en la rama judicial. En esto, lo que llevamos de avance es que hemos aprobado iniciar la primera fase de ese sistema de gestión con una inversión de 22 mil millones de pesos en una fase primera que comprende algunas especialidades y laborales, tutelas en algunos distritos del país y que ya, como les digo, se autorizó su arranque. En tercer lugar, vamos a tener un reto muy importante en materia de definición de regulaciones y de estándares institucionales comunes, porque ante lo que nos estamos enfrentando es una diversidad de reglas de operación que son establecidas por los despachos, por las dependencias, por las seccionales, diferentes interpretaciones frente a prácticas procesales, también operativas, y el Consejo pues tiene el reto de avanzar en la generación de protocolos estándar en ciertas materias, por ejemplo, para la realización de audiencias virtuales, para la gestión del correo electrónico, para la definición de formas y horarios de recepción de documentos, por mencionar solo algunos de los temas que nos han ido planteando en los foros como este, en las reuniones que hemos tenido con jueces, con abogados. En cuarto lugar, tenemos pues solamente el reto de la modernización del parque tecnológico y ese tan importante que mencionaba la ministra de la conectividad, porque ante las limitaciones de infraestructura tecnológica, de hardware, pues tenemos que modernizar los equipos, la red de conectividad a internet, etc. Y en ese sentido, pues también hemos tenido algunos avances, además de recursos para adquisición de escáneres, de hardware en general. También tenemos una inversión muy importante que ejecutar de casi 20 mil millones de pesos para el mantenimiento y la ampliación de las redes que permiten la conectividad a internet en la rama judicial.
Y finalmente, unos retos muy, muy importantes que son los proyectos de transición de corto plazo. Mientras llegamos de este punto, digamos, no óptimo, al punto ideal que sería para nuestro caso el del sistema único de la rama judicial, pues vamos a tener que hacer algo en el camino, que es mejorar lo que estamos haciendo, por supuesto, y es lo que hemos denominado proyectos de transición. Esa es una conciencia que tenemos de que la transformación digital la vamos a alcanzar por fases, por etapas, que lo tendremos que hacer de manera gradual y que tendremos por ello que optimizar las herramientas ya existentes como mecanismos válidos de transición, porque además si el sistema único se va a implementar por fases, no, y la primera fase va a estar en 2 años, estoy diciendo, dando unos datos por ejemplificar, lo cierto es que hasta que sigamos ampliando las otras fases, vamos a tener que seguir fortaleciendo estas herramientas, superar las problemáticas, cerrar brechas, para ir logrando llevar todo, digamos, hacia el mismo norte. Entonces, tenemos varios proyectos que tenemos que priorizar, que tenemos que lograr ejecutar de la mejor manera, y entre esos voy a destacar solamente 6, que son el sistema de gestión de transición, que es precisamente lo que les decía, valorar las capacidades de los sistemas actuales como siglo XXI, siglo XXI web, SAMAI, el portal de restitución de tierras, y a partir de esa valoración, adoptar unas decisiones sobre si continuamos implementando eso, qué funcionalidades de las que ya existen nos pueden servir y continuar avanzando hacia esa unificación de los sistemas. En segundo lugar, el plan de digitalización de los expedientes digitales, judiciales. En el estado actual que tenemos la rama judicial en Colombia, la digitalización es fundamental para cerrar la brecha hacia que existente hoy, digamos, hacia el expediente electrónico. Y allí, pues, tenemos una fase 1 de digitalización, que fue la primera reacción y fue decir, digitalicemos con las herramientas internas que tienen los despachos, es decir, con los escáneres, con los equipos, con el personal de los despachos, mientras que entrábamos en una segunda fase de digitalización a través, tercerizada, si se quiere, a través de expertos en digitalización, que ya está aprobada. Aprobamos la distribución de esos recursos casi por 107 mil millones de pesos hasta el año 2022, que se están empezando a ejecutar en este momento y entonces empezaremos a ver esa digitalización prontamente. En tercer lugar, la conformación del expediente electrónico, que está muy pegado de lo anterior del plan de digitalización, y es integrar los expedientes de manera electrónica. Y para eso se adoptó un protocolo para la gestión de expedientes y tenemos, por supuesto, que propender por mejorar la forma como se arma correctamente el expediente electrónico para poder avanzar en este proceso. Luego tenemos el repositorio y el gestor documental de los documentos y transitoriamente lo estamos haciendo en OneDrive. En el OneDrive de cada cuenta de correo nosotros utilizamos las herramientas de Microsoft y conscientes de que necesitamos unas herramientas dedicadas a esa gestión documental, pues vamos a adoptar un servicio institucional de transición para esa gestión documental, para el almacenamiento, para la disposición de los expedientes judiciales en todo el país. Por penúltima, la sede judicial electrónica, en una primera versión, esperamos contar con un servicio estándar para presentar, radicar comunicaciones procesales, partiendo de las dificultades asociadas a la gestión de tantos correos electrónicos como canales de recepción, atención y comunicación. Eso lo vamos a tener que unificar en una sede judicial única. Y finalmente, optimizar el servicio del reparto web e integrarlo a los servicios de erradicación de los documentos. Esa es una dificultad que entendemos, las problemáticas que se generan por mayores tiempos en el reparto de demandas para la comunicación a los ciudadanos, y eso por supuesto que lo vamos a tener que solucionar en este proyecto de transición. Y a propósito de ese proyecto de transición, actualmente está en la página web de la rama y hasta el próximo 20 de noviembre por una orden judicial además que nos impartieron, generar un espacio de participación especialmente dirigido a abogados y a litigantes y asociaciones de abogados para que opinen y nos den sus observaciones frente a las propuestas de estos proyectos de transición para que podamos incorporar la visión de todos en este proyecto que nos compete a todos. Para concluir, diría que
el uso de las TIC en el acceso al ciudadano, en la prestación del servicio, pues ya sabemos que no es algo transitorio, no depende de la emergencia sanitaria. Lo que hemos avanzado son pasos que ya no vamos a desandar y lo que tenemos que asumir es una transformación digital muy, muy fuerte que no podemos, que tenemos que, a la que le tenemos que meter mucho, mucho empeño. Sería completamente pretencioso decir que tenemos todo resuelto, pero lo que sí sabemos es que hay muchos escollos, muchas inquietudes que tenemos que afrontar en la medida en que las vayamos planteando y estamos en esa medida pues muy, muy al tanto comprometidos con ese plan estratégico. Pero una cosa muy importante que hay que decir y es un aspecto que subyace a todos estas, a todos estos temas, logros, retos que les he planteado y es el tema de la capacidad institucional que tenemos para sacarlos a un proyecto de esta envergadura. Esto es un proyecto no solo exigente en términos técnicos, en términos presupuestales, sino de impulso, de gestión del proyecto en el, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, por lo que para nosotros resulta crítico sacar adelante algunas iniciativas que hemos propuesto desde el Consejo Superior de la Judicatura ante el Congreso de la República para que nos entreguen o se ajusten algunas normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que nos entregue herramientas para mejorar el desarrollo de la labor de este órgano de gobierno y de administración del Poder Judicial, por supuesto en pro de la labor judicial y del éxito de iniciativas como las que hemos presentado en este evento. El proyecto es de una envergadura tan grande que necesitamos el fortalecimiento de algunas capacidades para poderlo llevar a cabo. Yo creo que ojalá este balance que he podido hacerles muy, muy grosso modo nos permita trasladar el consenso que tenemos en que es necesario hacer todas estas transformaciones a la rama judicial y podamos trasladar ese consenso a los poderes, a las facultades, a las herramientas que tenemos que tener en la administración de la rama para lograr esas transformaciones. Creo que si no logramos sacar adelante esas propuestas, que no voy a entrar a hablar de esa reforma, pero esas propuestas están allí dadas para que este órgano pueda cumplir con todos estos retos que estamos planteando. De lo contrario, creo que pues, el reto de lograrlo pues, va a seguir siendo un espejismo porque va a ser muy difícil sin el fortalecimiento institucional, sin las posibilidades de contratación, de herramientas, de equipos que se están planteando en esa reforma, poder enfrentarnos a este reto tan grande de llegar al sueño de tener nuestro expediente digital. Doctor Tolosa, muchísimas gracias. Doctora Yasmín, un gusto conocerla. Muchas gracias por oírme. Y a mis compañeros panelistas, muchas gracias también. Doctora Alexandra Diana Remolina, gracias porque nos presentó todo el plan, qué es lo que ha hecho, qué se está haciendo y cuál es el futuro para el lustro 2025, 21-25, aquí con ocasión de esta este camino a la digitalización. Y es que justamente expedimos un código general del proceso cuyos dos nortes centrales son precisamente el expediente digital y la oralidad. Tenemos aquí dos magistrados que han estado comprometidos en ese punto de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. El doctor Roberto Cerrato del Consejo de Estado y el doctor Haroldo y lo mismo que el doctor Octavio. Doctor Haroldo, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Diana, por su magnífica intervención. Doctor Haroldo, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Luis Armando Tolosa. Lo importante son los invitados, el doctor Roberto y, por supuesto, el doctor Octavio, que tiene que decirnos algo muy importante de una providencia que se recuerda en la sala civil. Yo solamente tengo que decir que necesariamente la justicia digital llegó y se quedó con nosotros. El proceso que viene de aquí en adelante es los desafíos que tenemos, cómo prestar ese servicio y cómo romper las brechas que ha hablado la doctora Yasmín, que es un poco lo que nos preocupa y que preocupa también a la doctora Diana Remolina, para que realmente el 100% de la población pueda acceder a esa justicia digital y podamos cumplir con ello. Yo creo que ahí es donde están los retos que tenemos de aquí en adelante con el tema de la justicia digital
y lo hemos observado por las diferentes tutelas que nos han llegado a la sala civil. El doctor Octavio va a hablar de una de ellas, ¿sí? En el tema de cómo se puede acceder, que queda donde están las dificultades. Yo creo que, doctora Yasmín, yo creo que el reto grande la brecha en que nos encontramos en materia de lo que usted manifestaba, que un 53% de la población está por fuera de ella y cómo podemos atraerla. Yo creo que ese es el reto más grande de este tema de la justicia digital. Muchísimas gracias, doctor Luis Armando. No, a usted, doctor, porque pone justamente, relieva ese punto central de las brechas de América Latina, de las brechas en Colombia en el acceso a las tecnologías, a las TICs, de que nos ha hablado en forma amplia la doctora Diana Remolina. Doctor Octavio, tiene el uso de la palabra para que nos explicite desde el punto de vista jurisprudencial todo ese empuje y esas ideas centrales que a través de la jurisprudencia, las ideas centrales de oralidad y tecnología y expediente digital que está reflejado en algunas de las providencias que usted va a mencionar. Siga, doctor Octavio. Doctor Octavio, ¿tiene el uso de la palabra? Doctor Octavio. Me queda con el doctor Octavio. Doctor Octavio. Bien, mientras el doctor Octavio se nos va conectando porque tal tiene problemas en su conexión, en su micrófono, vamos a darle el uso de la palabra al doctor. Doctor Roberto, usted es del Consejo de Estado que ha venido trabajando fuertemente en ese plan de implementación de la justicia digital. Cuéntenos cómo avanza y cuáles son las perspectivas. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Tolosa. Espero que me escuchen. ¿Se escucha? Sí, lo estamos oyendo perfectamente. Siga, doctor. Nada, primero que todo, pues mi enorme agradecimiento a usted, doctor Luis Armando, al doctor Haroldo Quiroz Monsalvo, por honrarme con esta invitación a este espacio ya tan reconocido, Diálogos con la Justicia, que en buena hora pues ha concebido la Corte Suprema de Justicia. Igualmente quiero brindar un especial saludo a todos los que nos doctor, ven y nos doctor escuchan. Roberto, doctor, sí, Roberto, señor. Doctor Roberto, qué pena sí, por favor. Interrumpirte, es que la doctora ya... que me acaban de escribir. Doctora Yasmín. Por favor, claro que sí, cómo no. Siga, doctora Yasmín. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Felicidades por los esfuerzos que se están haciendo también en Colombia y que nos ha explicado puntualmente la doctora Remolina. También felicito por la capacidad de síntesis del doctor Tolosa. Gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo, deseándoles salud a nuestros amigos y hermanos de Colombia. Gracias. A usted, doctora, y la esperamos para nuevos programas aquí para que nos cuente cómo avanza, cuáles son las novedades en la jurisprudencia mexicana. Aquí la esperamos en un programa que hacemos mensualmente desde la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Será un placer, claro que sí, que pueda yo retroalimentarme también lo que están haciendo en otras latitudes. Gracias, gracias amigos magistrados, doctores y a todos los que nos están ahora escuchando. Doctora, muchas gracias. Doctor, gracias. Doctor Roberto, siga. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor Tolosa. Les decía entonces que mi agradecimiento por haberme permitido y honrarme con la posibilidad de participar en este programa ya tan reconocido en el mundo jurídico. Igualmente quiero saludar muy especialmente a mi apreciada doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a mi también compañero de panel, doctor Octavio Tejeiro. Es para mí realmente un placer pues participar en estos escenarios con todos aquellos que nos unen estos temas de afecto por la virtualidad. Muchos de los usuarios del Servicio de Administración de Justicia pues nos preguntan cómo ha venido trabajando el Consejo de Estado en esta época de pandemia, qué ha venido haciendo la corporación, cómo lo ha hecho y especialmente a través de qué medio. Hoy queremos entonces presentarles a todos los
que nos ven y nos escuchan, el aplicativo web con el cual hemos venido desarrollando nuestras funciones. Es una herramienta a través de la cual el Consejo de Estado viene operando, la institucionalizó en una sala plena a comienzos de año, y hoy pues nuestro propósito, previa validación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, es ojalá lograr extenderla en su uso y en su conectividad a los tribunales administrativos y a los jueces administrativos de todo el territorio nacional. Quiero especialmente resaltar la participación en esta herramienta del grupo de ingenieros de la Oficina de Sistemas de la entidad, su jefe, que es el doctor Pablo Moncada, y resalto también el talento femenino. Hay dos mujeres atrás de esta creación, la ingeniera Rocío Cruz y la ingeniera Paula Alzate. Por ende, nos encontramos frente a un aplicativo que, como llaman los ingenieros, es hecho in-house, es hecho por nosotros, pero especialmente para nosotros y atendiendo nuestras necesidades. Creo que esa es una de las mayores ventajas que vale la pena resaltar del mismo. Pero especialmente pongo de relieve que fue hecho a cero costo, utilizando el talento humano de la corporación. Yo quisiera entonces empezar por pedirle al ingeniero Jair que nos muestre un video. Creamos un tutorial explicativo de las particularidades de la herramienta. Ingeniero Jair, si usted nos habilita esa posibilidad, se lo agradezco. ¿Qué es Amay? Es una palabra de origen indígena del pueblo Ñeñe. Significa conexión o vínculo universal que conlleva un aprendizaje continuo. Samay es un aplicativo web producto de la innovación interna, desarrollado por la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado, CETIC, con el apoyo de la Comisión TIC, que recoge las buenas prácticas de gestión judicial y permite el registro y control del expediente judicial, desde su inicio hasta su terminación, con participación de los sujetos procesales y sus apoderados. ¿Con qué servicios cuenta Samay? Prepara a los servidores judiciales del Consejo de Estado para la implementación del expediente electrónico previsto para la rama judicial. Samay permite el acceso al sistema de información judicial a la totalidad de servidores judiciales sin importar su ubicación geográfica. Avanza hacia la transformación digital. Proporciona un mecanismo para viabilizar el teletrabajo integrando las herramientas colaborativas a la gestión judicial. Samay posee estándares que facilitan la posibilidad de intercambio de información. Geográfica. Avanza hacia la transformación. Incrementa la seguridad al sistema de gestión judicial. Brinda herramientas para la gestión del despacho judicial como un tablero de control con datos agrupados y clasificados según la necesidad de la corporación. Permite firmar electrónicamente todos los documentos judiciales que incluye la firma colegiada y de conjueces. Automatiza tareas repetitivas como pases a despacho, a secretaría y a relatoría. Permite la visualización de los datos para la estadística trimestral, así como la elaboración de reportes a la medida con diversos criterios que facilitan su análisis y el conocimiento de la situación actual del despacho. Mejora la calidad de los datos que ingresan al sistema de gestión procesal. Samay integra el sistema de gestión procesal que estaba disperso en diferentes módulos. Registro de actuaciones, reportes, estadísticas, notificaciones electrónicas, gestión interna del despacho y con otros sistemas internos de la corporación para brindar acceso desde una sola interfaz y evitar redundancias en la carga de información. Gestiona y accede a soportes documentales del expediente por parte de conjueces, procuradores y sujetos procesales.
interna del despacho. Este sistema garantiza el principio de transparencia con la publicidad de todas las actuaciones y documentos de los procesos que se adelantan en la corporación para el conocimiento y seguimiento de los usuarios, garantizando la reserva en los que así se requiere. SAMAI avanza en generar nuevos servicios que acerquen la justicia al ciudadano. Permite la interacción de los usuarios externos a través de la ventanilla virtual. Seguimos comprometidos en la generación de servicios que acerquen la justicia al ciudadano. SAMAI, acciones que transforman la justicia. Bueno, este es entonces el tutorial del aplicativo web. Ustedes sabrán entonces que desde cualquier punto puedo tener la conectividad siempre y cuando haya internet a bordo. O sea, una persona puede desde su computador de escritorio, desde su computador portátil o desde su teléfono celular acceder a las herramientas del aplicativo. Parto también de una premisa fundamental y es que tiene la ventaja de que se construyó SAMAI desde la base de datos del sistema siglo XXI. Ustedes saben que en ese repositorio de información creado por el Consejo Superior de la Judicatura y que opera desde el año 2002, pues existe toda una base de datos de los expedientes que tramitan los diferentes despachos judiciales, y una de las ventajas que ofrece el aplicativo SAMAI es que tiene conectividad directa. Por ende, el usuario del servicio, el magistrado o el juez que tiene el aplicativo, pues no tiene que migrar o cargar información. Toda ella ya existe dentro del repositorio. Igualmente, se permite la visualización de documentos digitales que se presentan por las partes, y eso entonces me lleva a que se deba analizar las tres funcionalidades fundamentales de la herramienta. La primera es que consideramos que tenemos hoy ya en la jurisdicción de lo contencioso administrativo una sede electrónica judicial. La segunda, poner de relieve que SAMAI nos permite una gestión del proceso judicial. Y en tercer lugar, SAMAI también nos habilita la posibilidad de tener una gestión interna del despacho. Paso a describir cada uno de estos aspectos. Primero, el tema de la sede electrónica. Sabemos que la sede electrónica entonces parte de la premisa de la posibilidad de interoperar con los distintos usuarios del servicio. Los ingenieros también le llaman a este componente la transaccionalidad. Por ende, entonces, si un usuario del servicio de justicia quiere presentar una demanda, radicar un memorial, o el Ministerio Público a través de un procurador delegado o de un procurador judicial quiere subir alguna modalidad de intervención, un concepto, una apelación, bien puede hacerlo. Por ende, entonces, resalto que hoy existe una ventanilla virtual. Una ventanilla virtual que, insisto, permite la presentación de demandas tales como tutelas, habeas corpus, procesos del conocimiento de la sala plena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. E igualmente, saben ustedes que en nuestra sala de consulta y servicio civil también hay unas competencias constitucionales y pueden radicarse los conceptos que lee el gobierno nacional sobre el particular. En segundo lugar, existe la posibilidad de presentar memoriales, cualquier tipo de escritos que tengan los sujetos procesales, que radicar peticiones, recursos, alegatos, poderes. Es decir, la posibilidad que SAMAI ofrece a los sujetos procesales de interactuar está perfectamente clara y consolidada. Hay una cartelera virtual. Esa cartelera virtual entonces permite la consulta de estados, de sentencias digitalizadas, igualmente de edictos, de fijaciones en lista, traslados también que permiten generar un valor agregado pues para la persona que quiere interactuar y saber cuál ha sido la dinámica de su proceso judicial. En segundo lugar, insisto en un componente y es el trámite del proceso, la gestión del expediente, desde su inicio hasta su finalización. Hoy, con el apoyo de la digitalización, ahora cobra mayor relieve la figura. El hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura haya venido colaborando en este plan grande de digitalización, pues ha generado una mayor importancia y funcionalidad de la herramienta. Entonces, un proceso desde el inicio ya puede tener un registro de todas las actuaciones,
las partes procesales pueden ver entonces la evolución que ha tenido con el indicador de la fecha y la posibilidad de acceder a la providencia digitalizada. Se pueden anexar documentos, óiganme, y especialmente resalto este aspecto, la firma digital. Y es una firma digital que además tiene el código hash, que ustedes saben que es un código de autenticidad de la firma e igualmente que brinda todos los elementos de seguridad. En ese aspecto, pongo de relieve cómo el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones efectuó una auditoría respecto de la seguridad de esta firma digital y generó un beneplácito respecto de este aplicativo. También pongo de relieve el hecho de que esta firma es conjunta y colegiada. Hoy entonces podemos terminar una sala, como en efecto lo hemos venido haciendo en la sección primera del Consejo de Estado, y en un mismo momento llegar a firmar hasta 70 providencias, los cuatro magistrados. ¿Cuánto nos tardamos en ese ejercicio? No más de 15 minutos, pero igualmente cabe la firma colegiada, en virtud de la cual entonces todos los magistrados de la sala plena de la corporación pueden llegar a generar la aplicación de la firma digital. Insisto en un punto bien interesante, y es que con ocasión de las solicitudes que desde la Comisión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones que se creó en el Consejo de Estado y que coordino yo directamente, hemos venido generando también la idea de que se mejore y se optimice el aplicativo. Entonces hoy también tenemos la posibilidad de que un conjuez llegue a participar en la firma de un expediente. Dicho en otros términos, las necesidades y requerimientos se han venido solucionando gracias a que el equipo de ingenieros de la corporación han venido supliendo esas necesidades y esos requerimientos de los usuarios. También pongo de relieve el hecho consistente en que se pueden hacer notificaciones electrónicas a uno o a varios sujetos procesales. Notificación que permite además la incorporación, el hecho de que se anexen los documentos, las piezas procesales, las decisiones judiciales que se quieren notificar. Igualmente existe la posibilidad de envío de tutelas a la Corte Constitucional a través del sistema y generar reportes a la medida sobre la gestión de un despacho. Por ejemplo, en el caso concreto de la sección primera, en este momento se han generado casi que 8.000 decisiones firmadas electrónicamente. Por solo citar el ejemplo de mi despacho, yo he firmado 1.012 autos interlocutorios, 865 sentencias, y en total un grueso de 1.862 decisiones electrónicas en la época de la pandemia. Hablemos entonces también del trámite o gestión del despacho. SAMAI le permite al magistrado o al juez tener un control interno de las actividades que realiza. Entonces, no solamente cuenta con la posibilidad de un inventario pormenorizado de todas las acciones constitucionales o de los procesos que tiene a su cargo, sino que los mismos se encuentran discriminados por los ejes temáticos correspondientes. Al director del despacho, entonces, se le habilita la posibilidad de conocer de manera cuantitativa y cualitativa las cargas laborales de las personas que dependen de él. Y estos funcionarios pueden llegar a ser receptarios. A ellos se les pueden asignar procesos para efectos de la proyección de decisiones y tener una trazabilidad sobre el flujo de las mismas, desde la asignación hasta el momento en que se valida el proyecto, haciendo, insisto en ello, una interfaz con las herramientas colaborativas de Office 365. Dicho en otros términos, hoy, desde el aplicativo SAMAI, una sala de decisión, por ejemplo, de la sección primera, permite crear a través del aplicativo Teams la posibilidad de interactuar no solamente con los empleados de cada dependencia, sino también con los magistrados. Entonces, en una sala de decisión nuestra, los cuatro magistrados concurrimos a través de la herramienta Teams y nosotros generamos una interacción básicamente usando estas herramientas colaborativas. Lo mismo ocurre con la celebración de audiencias, lo mismo ocurre con la posibilidad de utilizar el streaming, con la posibilidad de generar correcciones o adiciones a cualquier documento que está sometido a consideración de los magistrados que integran cada sala de decisión. Debo entonces
poner de relieve que con esta triada, con este componente trípode de funcionalidades, tenemos una herramienta que, insisto, nos ha permitido un trabajo en donde no hemos necesitado de la presencia física. Hoy un magistrado del Consejo de Estado, en un asunto absolutamente amigable frente al medio ambiente, viene firmando electrónicamente sus decisiones. Cero papel. Pero sobre todo, quiero potencializar el hecho de que esto le ha servido al usuario de la Administración de Justicia. Tecnológicamente, virtualmente, él se está comunicando con nosotros. Pero también, insisto en lo siguiente, ese usuario tiene un aplicativo que, así como le ocurre al magistrado, también tiene una biblioteca digital. Miren ustedes esta funcionalidad tan interesante. Ustedes saben que para nosotros en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como para ustedes, pero especialmente para la contenciosa, el tema del conocimiento hoy de las sentencias de unificación resulta determinante. Tenemos entonces colgadas 125 sentencias de unificación e igualmente una interfase con una herramienta del Distrito Capital que todos ustedes conocen y es una herramienta normativa que ha tenido el reconocimiento nacional como ser el mayor repositorio de normas jurídicas con las cuales cualquier usuario del servicio se puede intercomunicar en una interfase con el aplicativo SAMAI. Concluyendo, creo que tenemos entonces este aplicativo y este aplicativo es útil, pero tal como lo vivimos con la doctora Diana Remolina y con el doctor Octavio Tejeiro en la visita que hicimos en España, ustedes recordarán cómo nos hacían énfasis en que la clave del éxito de pensar en un expediente electrónico está en la interacción con las ramas del poder público, con los otros usuarios. Pues déjenme decirles que en el Consejo de Estado, con la intervención activa del presidente de la corporación, el doctor Álvaro Namen Vargas, celebramos dos memorandos de entendimiento, uno con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y otra con la Superintendencia de Industria y Comercio. Voy a mostrarles un poco la experiencia que se ha tenido con la Superintendencia. Saben ustedes que los asuntos de propiedad intelectual son de conocimiento en única instancia de la sección primera de la corporación. Allí se conocen entonces de procesos de marcas y de patentes fundamentalmente. Buena parte de esos conflictos son de índole netamente documental, por ende es fundamental acceder a los documentos, al repositorio de información que tiene la superintendencia debido a que nosotros efectuamos el control de legalidad respecto de las decisiones que en sede administrativa ellos profieren. Pues hoy, con ocasión del memorando de entendimiento, la posibilidad de acceder y obtener esos documentos para que se incorporen al expediente resulta automática. Directamente en una audiencia, yo accedo a esa información. ¿Cuánto me demoraba yo como magistrado de la corporación en la obtención de estos documentos? Fácilmente un semestre, a veces un año, porque obviamente como son documentaciones, expedientes voluminosos, pues la entidad generaba un costo asociado a la expedición de los mismos. Hoy todo eso desaparece con ocasión de este acceso virtual y directo frente al tema. Voy a concluir mi intervención señalando cuatro aspectos. Si ustedes me dicen cuál es el elemento más importante de una reforma a la justicia, yo creo que lo encontramos precisamente con el fortalecimiento de la virtualidad, de los medios tecnológicos. Porque, insisto, creo que a través de ellos se logran grandes avances. Y resalto uno, no solamente el medio ambiente protegido frente al mismo, sino especialmente el hecho de que podemos lograr, en mi criterio, la descongestión de los despachos judiciales porque ganamos celeridad en el trámite de los procesos. En segundo lugar, yo quisiera pensar en un asunto que es el tema de la inteligencia artificial. Creo que también debemos trasegar enormemente en que en el futuro, a través de estas plataformas también se logre un acompañamiento para la labor del magistrado en la proyección de decisiones.
autos interlocutorios, incluso sentencias. Al juez nunca se le va a sustituir en la decisión de fondo, pero sí se le puede facilitar enormemente la tarea y creo que debemos trasegar por esa línea. Sumado a ello, creo que también debemos, en estas épocas de virtualidad, repensar todas las codificaciones procesales. ¿Será que hoy es tan necesario el tema de la distribución territorial de las competencias? ¿Por qué no pensar en que hoy no necesitamos generar una distribución de competencias por esta vía? La virtualidad puede generar un avance en este sentido. ¿Y por qué no también cambiar los roles, como ocurre en España, en donde los secretarios de los despachos tienen grandes decisiones a cargo y al magistrado solamente se le dejan los asuntos de fondo? Desde esta óptica, entonces, creo que es conveniente que se sepa cómo hemos venido operando. También, ¿qué idea tenemos de extender estos mecanismos a todo lo ancho y largo del territorio nacional, a todos los jueces administrativos, al juez de Leticia, al juez de Quibdó, a los tribunales administrativos de departamento que hoy requieren esta herramienta? Ojalá ese sueño se pueda consolidar. Hemos elevado una solicitud explícita en dicho sentido al Consejo Superior de la Judicatura. Estamos frente a la virtualidad, que como bien lo anotaba el doctor Haroldo, vino para quedarse. Pienso que aquí tenemos también una posibilidad. Algo bueno tiene que quedar de esta pandemia nefasta. Y creo que el hecho positivo lo encontramos precisamente con el uso de la virtualidad, porque especialmente beneficia al usuario del servicio de la Administración de Justicia, al cual todos nos debemos. Doctor Luis Armando, hasta allí mi intervención. Muchas gracias. Doctor Roberto Cerrato, a usted muchas gracias y siempre muy amable por esa didáctica, por esa explicación que nos ha hecho del sistema SAMAVI y cómo resulta un aplicativo amable con internamente y externamente. Y nos plantea problemas de si hay que modificar el concepto de competencia, el concepto de codificación procesal. Son muchos los temas nuevos que surgen a partir de la justicia digital y la búsqueda de soluciones aquí en Colombia. Doctor Octavio Augusto Tejero, tiene el uso de la palabra usted, que junto con el doctor Roberto y con la doctora Diana han estado liderando planes de digitalización para Iberoamérica. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, doctor Tolosa. Ahora sí nos escuchamos, tenemos muy comunicación. Muy bien, siga, doctor. Bueno. Estamos viendo perfectamente. Muchas gracias. Quería decir en unos 5 minutos nada más dos o tres cosas que me parece que son de importancia superior en este tema. De un lado, los grandes desafíos que tenemos en la justicia y con respecto a lo digital empiezan por reconocer un primer problema grave y es el problema del acceso de la población. No toda la población tiene acceso. Ya escuchamos a nuestra magistrada de México hablando de un 53%. En Colombia creo que tenemos un 48%. Y eso nos limita enormemente. Pero no solo tenemos el problema del acceso al Internet, sino además el problema del acceso a las tecnologías. Porque no todo el mundo tiene la misma opción, de un lado, de formación para la adquisición de destrezas, y de otro lado, de la economía suficiente para la adquisición de los equipos que son necesarios. De modo que esto es un primer enorme desafío, un gran desafío. Y otro enorme desafío, naturalmente, es el de cualificar y mejorar el sistema. Fíjense lo que acaba de ocurrirme. El Internet se cayó en mi apartamento. Tuve que acudir ahora al celular. Pero además, hay otros retos que tiene la justicia muy importantes. Miren ustedes este otro reto. ¿Será que la tecnología nos sirve para todas las actuaciones judiciales? En principio uno quisiera que sí y aparentemente pudiera ser. Sin embargo, al rompe fluyen algunas preguntas sobre las que debemos cavilar un poco. Una quizás de esas preguntas es,
la adquisición de pruebas por vía virtual es suficientemente confiable, la inmediación no resulta lesionada a través de ello. Ese es un primer problema, es un problema que debemos discutir con profundidad. Y dentro de ese tema de la adquisición de pruebas por vía virtual, o al lado de ese tema, está también el uso de las tecnologías para recolección probatoria como en la inspección judicial. Y entonces alguien puede pensar con alguna facilidad que en vez de desplazarse el juez a la práctica probatoria de la inspección judicial, podría enviar un dron y obtener la información suficiente. Sin embargo, ¿esa información así obtenida sí será suficiente? Esa mediación que resulta del uso de esa tecnología específica no resulta lesionando eventualmente y quizá profundamente la inmediación necesaria para la mejor decisión judicial y para la adquisición de la información. Estos son elementos sobre los que no vamos a profundizar hoy porque no es el momento, pero que es importante que los vayamos reflexionando. De otro lado, la Sala de Casación Civil de la Corte ha estado interpretando el Decreto 806 y el Código General del Proceso, especialmente en su artículo 103, para darle dimensión a esta normatividad en la vida práctica de la actividad judicial. Y ha ocurrido que en varias decisiones esta sala ha manifestado algunos puntales que resultan condensados en la decisión STC 8524. Para quienes quieran tener la información, STC 8524, que es una decisión de tutela del 11 de septiembre. En esta decisión de tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte reconoció que en un caso específico había habido problemas de acceso a la tecnología, de un lado por falta de las destrezas suficientes de parte del abogado y de otro lado por errores, más que errores, por vicios del sistema mismo, dada la insuficiencia de él, obvia, y que ello había impedido la presencia efectiva del abogado de la parte en la audiencia a la cual se le había citado y había impedido, por tanto, la defensa técnica de la parte y, por ese lado, también, obvio, había impedido el legítimo ejercicio del derecho de defensa. Bajo esas condiciones, la Corte entendió que siendo que el abogado había puesto en evidencia esas circunstancias, ese cúmulo de circunstancias, lo que ha debido ocurrir es una interrupción procesal para aplazar la audiencia. Sin embargo, como eso no ocurrió, la Corte lo ordenó por vía de tutela. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Y por qué interrupción procesal? El artículo 159 del Código General alude en el numeral segundo a las causas de interrupción procesal generadas por imposibilidad de presencia del abogado de la parte. Recordemos que ese numeral segundo indica que cuando el abogado haya fallecido, cuando tenga una enfermedad grave, cuando haya sido suspendido en el ejercicio de la profesión y, en fin, en otras circunstancias, pues debe interrumpirse el proceso a fin de garantizar los derechos y las garantías procesales de la parte a la que representa. Pero la Corte en otras ocasiones había interpretado y lo reiteró aquí, que ese numeral segundo del 159 no constituye un numerus clausus, sino un numerus apertus, esto es, no implicaba un listado exegético de casos, sino un listado ejemplificativo, de manera que si una circunstancia ocurre al abogado que le impide de esa manera defender a la parte adecuadamente en la audiencia o en cualquier momento del proceso,
siempre y cuando tenga la significación y la imposibilidad grave a la que aluden estos casos, pues debe procederse a la interrupción del proceso, que fue justamente lo que aquí se dispuso. Interrumpir el proceso para que la parte tuviera la oportunidad de acceder con todos sus derechos y garantías a una nueva audiencia, en virtud de que el uso de las tecnologías no había podido ser apropiado, en virtud de que los documentos contentivos del expediente no habían podido ser conocidos por el abogado, en virtud de que las destrezas del abogado demostradamente no eran las suficientes para el ejercicio de ese derecho, y se recomendó a los jueces tener un poco de previsión y un poco de consideración en estos especiales casos, siempre y cuando queden debidamente acreditados, a fin de garantizar ya a las partes todos los derechos procesales como corresponde. Este es el resumen muy concreto de aquella decisión que, en lo que a hoy concierne, pues implica un reconocimiento a los desafíos y a los retos que tiene la justicia digital y el uso de las tecnologías al servicio de la justicia. Doctor Tolosa, presidente, muchas gracias, y a todos los que han intervenido conmigo esta tarde, doctor Cerrato, doctora Diana Alexandra, doctor Haroldo, muchas gracias y feliz tarde. A usted, doctor Octavio, gracias por su intervención. Con la presentación en este panel que nos ha hecho el doctor Octavio, estamos concluyendo. Queremos agradecerle a todos los internautas, ¿sí?, a los seguidores de este programa, el que hayan estado presentes aquí. Noten cómo se han planteado problemas relevantes que nos trae la digitalización. El doctor Haroldo y nuestra invitada, la doctora Esquivel de México, ¿sí?, nos planteó explícitamente, nos plantearon los problemas de brecha digital. ¿Llega la justicia digital, sí, para quedarse, pero hay unos problemas de acceso a la justicia? La doctora Diana nos ha planteado desde el Consejo Superior de la Judicatura los planes ambiciosos que tiene para este nuevo lustro y la necesidad de apoyar al Consejo Superior de la Judicatura por estos planes de envergadura para efectivamente llevar la justicia digital a todos los rincones del país. El doctor Roberto Cerrato nos ha hecho un planteamiento muy importante sobre este aplicativo con el cual el Consejo de Estado y la jurisdicción contenciosa se han adentrado en la justicia digital, SAMAI. ¿Cómo resulta un programa amable para los propios servidores judiciales y para los usuarios del sistema? Pero al mismo tiempo nos plantea una serie de problemas que han venido a descubrir del cambio hacia la inteligencia artificial, hacia la codificación y de eventuales reformas que surgen. El doctor Octavio nos plantea un problema central que tiene, recaba el tema de la brecha digital, del acceso a la justicia, del servicio público de Internet, del Internet como derecho fundamental, temas que ha planteado explícitamente la sala desde el comienzo, de por qué es un derecho fundamental. Plantea un problema que nos parece a nosotros importante y efectivamente tiene que ver cómo la mediación, ¿sí?, genera problemas con la inmediación en el recaudo de prueba, en el encuentro con el ciudadano. Sobre todo, que serían materia de otros programas, de cómo el legislador desde el Código General le exige al juez en la sentencia valorar la conducta, el comportamiento de las partes en el proceso. Entonces, al aparecer este mediador de la justicia digital, esta litigación en línea, ¿cómo puede cumplir esos propósitos?
y sobre todo frente a estos problemas de aislamiento. Es decir, son varios los problemas que tenemos, sí, los problemas de brechas en nuestro país. Les agradecemos a todos ustedes, honorables panelistas, la doctora Diana Remolina, su constante apoyo al programa, al doctor Roberto Cerrato, que está atento también para colaborarnos, por supuesto, al doctor Haroldo, líder de este programa, y también al doctor Octavio Tejeiro, sí, al frente siempre en todos los avatares, a la oficina de comunicaciones con la doctora Piedad Salamanca, y por supuesto a los invitados, a nuestra ministra de la Corte Suprema de Justicia, de no secretaria de Estado, ¿sí?, sino magistrada, ¿sí?, magistrada como en Brasil, como en Chile, ¿sí?, pero allí denominados ministros. Muchas gracias a todos y queremos señalarles como último, aquí de parte de la sala, señores internautas y señores participantes, y a todos los que nos oyen, vamos a tener los encuentros de la jurisdicción civil familiar. Lo vamos a tener el 3 y 4 de diciembre en las horas de la mañana. Invitamos a todos los abogados, a todos los estudiantes y a todos los funcionarios judiciales, a los comisarios, a los inspectores de policía. Van a oír ustedes a los magistrados de los distritos judiciales, ¿sí? Paneles que van a adelantar ellos, ¿sí? Van a oír a los magistrados de la Sala de Casación Civil, todos vamos a estar participando también en paneles. Y también nos van a intervenir nuestros exmagistrados como el doctor Jaime Arrula Paucar, el doctor Tamayo Jaramillo, el doctor Arturo Solarte, algunos de nuestros conjueces como el doctor Gabriel Hernández, el doctor Gesael Antonio Giraldo. Va a participar también el magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Reyes Cuartas. Son temas jurídicos que vamos a discutir. Invitamos a toda la jurisdicción contenciosa administrativa que siempre ha estado al lado de nuestra jurisdicción, ¿sí?, y a toda la jurisdicción penal y fiscal. Son temas nobles, distintos, que cada uno de los panelistas que nos van a acompañar y los propios magistrados. Y los magistrados de los tribunales, a todos los jueces, a todos los empleados, los invitamos, y a toda la academia jurídica, el 3 y 4 de diciembre, en unos diálogos de los problemas de la judicatura contemporánea, el juez ante los problemas de la judicatura contemporánea, que han invitado todos ustedes, les reiteramos, es un certamen abierto para el público y con participación y discusión de problemas actuales. Doctora Piedad, muchas gracias a su oficina de comunicaciones. Tiene usted el uso de la palabra para que concluya el programa. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Muchísimas gracias a todos por su participación, señores magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente usted, doctor Luis Armando Tolosa Villabona. A los señores magistrados, los doctores Octavio Augusto Tejeiro Duque y Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. A nuestros invitados, a quienes les agradecemos destinar este tiempo para compartir desde lo académico este espacio institucional, a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, y a usted, doctor Roberto Cerrato Valdés, consejero de Estado. A nuestra audiencia, gracias por haber permanecido conectados con nosotros durante este año 2020. Este, como lo decía el presidente, es nuestro último diálogo. Sin embargo, como también él lo mencionó, los invitamos al Encuentro Nacional de la Jurisdicción Civil, que se llevará a cabo durante los días 3 y 4 de diciembre. Lo podrán seguir a través de la página web www.cortesuprema.gob.com. Recuerden que este diálogo, como todos los anteriores desde el año 2017, ustedes los podrán encontrar publicados en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente, muchas gracias a todos y hasta pronto.